Muy buenas noches, estimada y gratísima audiencia. Saludar a nuestras autoridades ministeriales presentes, a la directiva, la Cámara Peruana del Libro, a nuestros colegas, creadoras, creadores de esta comunidad artística, de esta comunidad visionaria, de esta precisamente visión de poder promover el libro en todos sus ámbitos, pero sobre todo esa creatividad que es la raíz de nuestro crecimiento y de nuestro progreso. Tengo en esta oportunidad el alto honor de representar a nuestro estimado alcalde, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, alcalde metropolitano de Lima, y expresar en su nombre la profunda gratitud a todas y todos ustedes por el esfuerzo, por la gran labor que significa esta Feria Internacional del Libro, FIL 2022, en vistas de todas las situaciones que hemos vivido todos, no solamente a través de la pandemia, que ha sido una tremenda crisis mundial, sino también a través de los esfuerzos que se vienen realizando por precisamente promover la cultura, la educación, el desarrollo, en suma, esa ciudad, esa nación poética y humanizada, como lo viene también desarrollando y expresando a lo largo de esta gestión municipal metropolitana, todo el equipo liderado por el estimado alcalde Miguel Romero Sotelo. Quisiera compartir con ustedes, distinguida audiencia, la emoción que brota de mi espíritu al encontrarme aquí y contemplar sus rostros, la emoción de haber escuchado las palabras de quienes me han antecedido y de seguro de quienes también me precederán en este compartir histórico, trascendental, porque nos encontramos en la Feria Internacional del Libro, que no solamente tiene resonancia en Lima Metropolitana, en nuestra nación, sino como bien ha mencionado nuestro estimado presidente de la Cámara Peruana del Libro, nuestro país se hace referente también en Latinoamérica y en el mundo. Y quiero compartir mi profunda emoción también, porque encontrándome en este espacio he podido reconectarme, revincularme con esa espiritualidad, con ese sentir, con ese corazón de la hermana comunidad de Portugal, quien nos honra con su presencia, con su legado, con sus futuros aquí en esta Feria Internacional del Libro. Yo quisiera expresar, queridos colegas, queridos ciudadanas y ciudadanos, quería expresarles que esta gesta por la cultura, por la educación, esta gesta por los libros, por la lectura, no es una gesta solitaria, porque también las instituciones públicas, y esto es un testimonio de ello, las instituciones privadas, y esto es un testimonio de ello, están inspiradas, motivadas y están actuando para realmente llevar este ideal, porque el libro también es un dispositivo de libertad, el libro también es un dispositivo, es una semilla de nuevas búsquedas, de sobrevivencias, y ahora más que nunca necesitamos insistir y perseverar en esta visión de los libros, porque es allí donde podemos encontrar también
volviendo a mirar nuestros pasados, esos posibles futuros de reencuentro y de diálogo tan necesarios hoy en día. Expresar también, en nombre de nuestro alcalde metropolitano de Lima, el compromiso, estimado presidente Willy del Pozo, estimados colegas, gerente de la Fundación BBVA, estimado ministro de Cultura, estimado ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, estimada directora de la Casa de la Literatura, estimada escritora, maestra, estimado alcalde Jorge Quintana, estimados colegas, expresar nuestro compromiso de que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un compromiso firme con la lectura, con los libros, con la educación y la cultura, e invitarlos también a la feria que estamos realizando en septiembre y que aprendemos y que hemos aprendido, y quiero agradecer públicamente en este momento la gran lección que nos ha permitido esta gestión desde el año 1995 que se viene realizando esta Feria Internacional del Libro, y hemos aprendido en su gestión, en su cobertura, en su promoción, en su innovación también, a crear una de las ferias municipales más grandes del Perú. Y sí, queridos colegas, mencionarles que en 2 semanas también se está aprobando a través del Consejo Metropolitano de Lima la ordenanza Lima Ciudad Lectora para promover, y somos aliados, estimados colegas de la Cámara Peruana del Libro, para promover desde el espacio institucional metropolitano de Lima todas las acciones que permitan desarrollar estas importantes dimensiones de la creatividad. Quisiera culminar esta intervención rindiendo honor a la gran poesía portuguesa, poesía que ahora nos llega desde esos otros horizontes a través de la palabra de Fernando Pessoa, cuando nos dice que soñar es ver las formas invisibles a distancia imprecisa y con sensibles impulsos de esperanza y voluntad buscar allá en la fría línea del horizonte árboles, playas, flores, aves, fuentes, besos, versos que nos debía la verdad. Muchísimas gracias.